A través de su amplio portfolio de productos fabricados en sus plantas de Argentina y Brasil, PLA comienza a ser una importante opción para los productores de Paraguay, Bolivia y Uruguay, adquiriendo sus productos a través de la red de distribución John Deere de cada país. Sembradoras, pulverizadores y aplicadores de sólidos han sido homologados según los procedimientos de John Deere, que junto a la capacitación de sus distribuidores permite la venta y asistencia en estos países. Dialogamos en exclusiva con el representante de Comercio Exterior de PLA, el señor Eduardo Améndola. Esto nos decía. PLA viene trabajando bastante fuerte en todo lo que es este comercio exterior. Trabajamos, yo te diría, en dos planos, ¿no? En adecuación de productos, en homologación de productos para poder venderlos fuera del país. Y a través de la red John Deere, que esta empresa tiene en toda América Latina, y también en la homologación de la red, que cuando hablamos de homologación de la red es la capacitación de la red para poder atender estos productos, que bueno, hasta este tiempo no los atendía, ¿no? O no los conocía. Realmente la red John Deere en América Latina es una red muy, muy robusta, tal vez igual o más de lo que nosotros vemos acá en Argentina. Varios de estos concesionarios recientemente fueron clasificados como clase mundial, que es la elite de las concesionarias John Deere en el mundo. Eso significa que cumplen con los más altos estándares que la empresa impone, ¿no? Y bueno, y esto realmente nos da una ventaja competitiva porque, digamos, en maquinaria agrícola es tan importante el producto como el soporte al producto, ¿no? Y bueno, que el concesionario tenga un grado de gestión, un grado de madurez superlativo hace que el producto resalte más todavía sus características, ¿no? ¿Cuáles son los concesionarios y cuántas bocas tienen cada uno? En Uruguay tenemos a Interagrovial, que cubre todos los productos de John Deere, no solo agrícolas, sino que también construcciones y forestal. Tiene aproximadamente 15 concesionarias en todo el país. Y bueno, venimos haciendo con Interagrovial, fue el primer concesionario a ser homologado porque, digamos, PLA ya tenía una historia bastante importante dentro del país. Estamos con pulverizadores autopropulsados, fertilizadores, sembradora. Venimos haciendo un muy buen trabajo con equipos de arrastre. También hemos llevado pulverizadores de origen Brasil, recordando que PLA tiene dos plantas, ¿no? Sí, una planta en Argentina y una planta en Brasil. Te comentaba, en Paraguay es un país bastante mayor, está dividido en dos regiones, en norte y sur. El norte está atendido por Automac, que el norte traza una línea entre Asunción y Ciudad del Este. Hacia arriba te vas con Automac, que también atiende el Chaco paraguayo, un área relativa desde soja resistentes a sequía, y el sur está con Curosu. Uh-huh. Ambos también tienen aproximadamente entre 10 concesionarios cada uno y consiguen atender todo lo que es el país en su totalidad. En Bolivia tenemos a Nibol. Nibol también fue nombrado clase mundial este año. Y también es una empresa que no solo comercializa John Deere Agrícola, sino que también comercializa vial, motores y alguna parte de forestación también. Y bueno, estamos muy contentos porque estamos entrando bien en esos mercados y próximamente vamos a seguir ampliando las fronteras, ¿no?